Amigos de Greening, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Estamos en una nueva emisión de nuestro podcast después de Gran Premio. Y bueno, pues tuvimos el segundo Gran Premio de la temporada de la Emilia-Romaña allá en el circuito de Imola, un Gran Premio que ha dejado muchísimo para el comentario. Así que, bueno, pues no nos vamos a alargar más en el saludo y vamos a presentarnos justamente los que estamos en esta ocasión para darle largo y tendido a este Gran Premio que, insisto, ha dejado mucho para el comentario. Vamos a saludar en Sudamérica a nuestros compañeros de Argentina, Matías Rochi, que bueno, está allá en la ciudad de Buenos Aires. Querido Mati, ¿cómo andas? Saludos. ¿Cómo les va a todo el mundo? La verdad que muy bien. Después de un fin de semana en el que hemos disfrutado una carrera magnífica, con muchas cosas que comentar, ya lo iremos viendo. Así es, Mati. Y ahí muy cerca de Buenos Aires, también en La Plata, está Julián Cerdeiro. Un abrazo hasta el sur del continente, querido Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo anda la gente que está viendo, que está escuchando? Un gusto saludarlos y sí, ansioso por discutir con ustedes todo lo que nos dejó este gran premio y a ver qué sale. Y ahora nos vamos para el norte, allá en Houston, Texas, está Gustavo Mota. Querido Tavo, ¿cómo andas? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, contentos, ¿no? Carrerón que vimos el día de ayer y feliz, ¿no? Feliz de la vida. De que no ganó Hamilton, pero ya iremos comentando, ¿no? O sea, esto es lo que queríamos ver, ¿no? No tengo nada en contra de Hamilton, al contrario, de un carrerón el día de ayer, pero creo que esto es lo que queremos ver, ¿no? Más pelea ahí al frente y que no siempre gane él fácilmente, ¿no? Exactamente, la suerte del campeón, ¿no? Podríamos decir, pero bueno, ya lo platicaremos un poquito más adelante. Y bueno, aquí en México, en la ciudad de Xalapa, en Veracruz, Rafa Bullegoiri. Rafa, ¿cómo andas? También te saludamos con gusto. ¿Qué tal, Ale, amigos, compañeros? Pues un gusto estar de nuevo con ustedes. Y pues sí, por lo menos ha empezado el campeonato como hace mucho tiempo lo veníamos esperando, pelea entre dos pilotos de diferentes escuderías. Y pues vamos a darle, ¿no? También queda demostrado también una vez más un circuito de la vieja escuela, pues que nos ha permitido ver nuevamente una carrera emocionante, una carrera peleada, como lo fue el año pasado también. En Imola, bueno, pues este año no desentona, así que bueno, pues vamos a platicar de ello a fondo. Así es. Y bueno, vamos a meternos de lleno con el tema de lo que pasó el sábado en la calificación, porque pues de alguna forma Hamilton podría resultar contradictorio el decir que Hamilton sorprende con una pole, ¿no? Cuando hace una pole más de tantas que tiene en su carrera, 99, si no me equivoco, llegó ese fin de semana, pero a lo mejor sorprende un poco. Bottas había andado muy bien, los mismos Red Bull se pusieron en la pelea el mismo sábado, porque el viernes anduvieron complicados en la primera práctica con Checo y en la segunda con Max Verstappen. Pero bueno, una pole más para Lewis Hamilton, pero yo destacaría lo cerrado, o sea, lo cerrado entre los primeros cuatro. O sea, esta pelea por la pole no fue de dos como quizá habíamos estado acostumbrados en otras ocasiones, pero bueno, ahí estaba hasta el mismo Lando Norris, ¿no? Que estuvo muy cerca, Checo Pérez que sorprende ganándole a Max Verstappen, Bottas creo que finalmente desentona feo en la calificación, después de que había sido rápido en las pruebas libres. Pero bueno, sienten que, ¿qué piensan de la calificación? Decían que sorprendía a Lewis Hamilton, ¿lo piensan realmente así? Pues mira, Ale, fue un fin de semana diferente al de hace 3 semanas, ¿no? En Bahrein, con el calor de allá del desierto, pues los neumáticos sí lograron, o los equipos sí lograron poner los neumáticos en la ventana de temperatura óptima. Este fin de semana acá en Italia todavía está frío, todavía es invierno y ¿cómo se llama? No tengo la temperatura del viernes, pero la del sábado estuvo a 13 grados y el domingo estuvo a 9 grados, lo cual fue pues muy difícil para los equipos y para todos, pues meter a esa, calentar los neumáticos para poderlos meter a esa ventana de óptimo rendimiento. Pero sí, bueno, Red Bull no tuvo tantos problemas en hacer eso como lo tuvieron otros equipos, pero Mercedes lo hizo y lo vimos a Mercedes, que fue el más rápido con Bottas el viernes en las dos prácticas libres, la 1 y la 2, y el sábado también estaba muy bien.
La única cosa es que a Mercedes le estaba costando dos o tres vueltas calentarlos, ¿no? Era difícil para ellos hacer una vuelta rápida desde el primer intento. Si vemos los tiempos de Bottas en la Q1, su vuelta que hizo en la Q1 le hubiera alcanzado para quedar en la segunda fila en la parrilla de arrancada. El problema fue que no pudo dar buenas vueltas en la Q2 y en la Q3. Y ese fue el problema de Bottas. Hamilton, con un manejo, su estilo de manejo es un poco más agresivo al de Bottas, y Hamilton no estaba teniendo ese problema de la temperatura ideal, porque por lo mismo de su manejo. Pero Bottas, desafortunadamente para él, no pudo meter sus neumáticos a la hora buena en la Q2 o en la Q3, y eso fue lo que le pasó, ¿no? No así, pues, Red Bull, que estos equipos con el alto rake no padecen tanto de este tipo de problemas, ¿no? Pero sí vimos que Max Verstappen cometió un error a la hora buena de en la Q3, y cometió dos errores, ¿no? Uno en la primera sección, en la chicana del Tamburello, y otro allá por la variante de la Piratela, ¿no? Entonces, perdón, del Aqua Minerale. Y eso le costó la pole, ¿no? Checo también estuvo muy cerca de la pole, aunque también él menciona, ¿no?, que cometió también un ligero error, ¿no? Y Lando Norris, como decías, Lando, un vueltón de Lando que le aseguraba la segunda fila, pero por escasos centímetros excedió los límites de pista y su tiempo fue desalojado, ¿no? Sí, a mí me parece que el que da la sorpresa, bueno, finalmente se lleva la distinción de piloto del día, pero en la misma calificación, ver al McLaren con ese rendimiento, tú sigues muy de cerca, Mati, a McLaren, ¿cómo viste a Lando Norris y lo que estuvo muy cerca de hacer, ¿no? Pero una calificación muy cerrada, que bueno, Paul Checo dijo lo mismo, ¿no?, que se le fue la pole, pero Verstappen también fue muy evidente que se equivocó. O sea, es una calificación que demandó exigencia al 100%, ¿no? Excelencia, perdón. Así es. A ver, todos necesitaron hacer la vuelta perfecta, sobre todo en un circuito en donde el ser muy preciso es necesario, porque la pista no perdona. Los límites de pista son claros, y si tocas un poquito el césped, te estampas contra la pared. No hay vuelta atrás. Es de los circuitos antiguos, de los circuitos que son, a mi forma de ver, los mejores. Y lo que hizo Lando, sobre todo el sábado, meterse segundo en Q3, pasando a los Red Bull, fue muy interesante. Lamentablemente le borraron la vuelta, que es verdad, pero se salió mínimo, no fue que se salió un metro. Fue mínimo la salida de pista y lamentablemente quedó. Pero me hubiera gustado ver a ese McLaren saliendo desde la segunda posición, porque otro hubiera sido alcanzar. Pero la verdad es que a McLaren se encontró. A ver, lo visto en Bahrein, había un poco bajado la moral en McLaren, pero en esta carrera con esta temperatura, McLaren encontró una forma de configurar al monoplaza para que no sufra tanto, y a la vista está el resultado. Pero bueno, Mati, son unos centímetros, pero son unos centímetros que te dan quizá tres décimas. Es muy difícil calcularlo, o sea, no lo sabemos, ¿no? Es que en esa curva no te dan, no es tanto, ¿eh? Ponele que puedas ganar. Pues no lo sabemos. Tío, por algo existen los track limits. Pero no te creas que mucho más. Porque a mí no me parece que ya la pista como es, no necesita límites de pista, porque los tiene marcados solos. Entonces, poner límites de pista, es un poco ridículo, y nos ponemos exigentes en esta carrera, y porque en la carrera anterior fueron un desastre. Entonces, ahí está la cuestión. Bueno, de gracias a Dios, es que la FIA rectifica, ¿no? O sea, digo,
al final fue tal la polémica que vimos en Bahrein que pues finalmente ahora sí la FIA se pone estricta y pues me parece que es lo que tienen que hacer. Pues al final de cuentas, pues los límites de la pista existen. O sea, sí o sí tienen que existir. No, definitivamente, pero mira, yo creo en el caso de Lando, o sea, lo que se salió creo que fue algo así, ¿no? Y no fue el mismo caso de la curva 4 de Bahrein que realmente la estaba cortando, ¿no? De acuerdo. Y eso sí te da una ventaja, ¿no? Esto fue, iba al límite y se fue y se salió por un escaso centímetro. Bueno, pero si es límite, es o sea, ¿te sales o no te sales? Y no fue desalojada, ¿no? O sea, fue borrada, ¿no? Pero en ese caso creo que no era una ventaja real, o sea, bueno, no era una ventaja la que estaba ganando, ¿no? Sino que estaba límite y ni hablar, ¿no? Y reglas son reglas y se hicieron, ¿no? Se aplicaron, perdón. Exacto. Están para romperse las reglas, pero en este caso no, porque obviamente es lo que marca la gran diferencia. Y después, no sé si están de acuerdo conmigo, pero ya para hablar un poquito de la carrera, normalmente nos gusta que exista lluvia porque las condiciones suelen emparejar, abrir las posibilidades para todos, pero realmente por cómo fue la calificación en donde Hamilton había ganado a los dos Red Bulls, se antojaba que en seco, me dan ganas de ver realmente esa pelea que puedan tener los dos Red Bull en condiciones de pista seca contra Hamilton en este caso, ¿no? Obviamente, bueno, la lluvia jugó su papel, Julián, voy contigo, pero pues Max Verstappen arrancó muy bien, se comió a Pérez y a Hamilton en la salida, y esa llegada a la primera variante estuvieron a nada de tocarse. Realmente creo que demostraron por qué hoy son los dos pilotos del momento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo en un principio apenas fue la largada y vi cómo salió Verstappen, tuve una mínima duda a ver si había largado un poquito antes, porque salió muy bien el Red Bull y cómo lo empareja y después lo pasa por fuera, dije, capaz que salió antes, que mientras lo pensaba digo, ojalá que no, porque si hubiese pasado eso con la penalización que viene después, por eso digo, no, ya está, perdió el primer puesto, pero la verdad fue algo que, fue una maniobra que no veíamos hace mucho y creo que ya desde ese primer momento ya yo dije, esta carrera va a tener sus cosas, va a estar buena, y creo que así fue, o sea, porque fue ya desde la salida tuvimos acción y fue lo que se vino repitiendo a lo largo de toda la carrera, pero creo que en seco también hubiesen competido bastante igual, por ahí Checo hubiese tenido un poco más de protagonismo y hubiese sido Hamilton contra los dos Red Bull, pero creo que la situación hubiese sido parecida. Verstappen le hubiese peleado de igual forma, en seco, en mojado, en cualquier situación. Sí, a mí esa es la impresión que me da, ¿no? El tema de ver a los Red Bull, porque hemos hablado tanto de ver sabemos que tiene buen ritmo de carrera Checo, pero queremos ver qué tan cercano está de Verstappen. Obviamente el tema de la lluvia, Verstappen creo que ha demostrado su calidad, no de este fin de semana, sino de pues muchas carreras que hemos visto en condiciones parecidas, ¿no? Y una cosa que yo quería comentar es precisamente de esa maniobra entre Verstappen y Hamilton llegando a la primera curva o a la primera chicana de ahí de la Tamburello, es la buena fabricación del Mercedes, porque rebotó y voló ahí sobre los topes, los topes que pusieron. Vimos que se dañó cuando cayó el alerón delantero de un costado, pero pues el coche no parecía desbalanceado, no parecía que le dolía nada después de eso. ¿Y cuántas veces no hemos visto otros coches donde pasan por encima de unos de estos topes o de estos límites de pista y pues el coche está dañado, hay vibración, o tienen que entrar inmediatamente a cambiar los neumáticos porque ya hay demasiada vibración, ¿no? Hay que aplaudir pues la buena fabricación que tiene Mercedes, ¿no? En este caso pues, ese Mercedes es un tanque, no le pasa nada. A ver, yo Wolf, finalizada la carrera, salió a contar que si bien el monoplaza no había sufrido tanto, sí había sufrido una pequeña descompensación en la aerodinámica,
y perdía alrededor de una décima, dos décimas por segundo, por vuelta, es el monoplaza por ese salto que hizo en las bananas. Entonces, de ahí, y hablando hoy por Twitter con Enrique, un poco le preguntaba que si esta situación de saltar sobre esas bananas podría haberle generado algún problema y que perdiera estas dos décimas. Y él me comentaba que claramente había, si eran dos décimas, era una cuestión real que el auto podía llegar a perder, y que, dado cómo se dio la maniobra, perdía más en las curvas en donde giraba a la derecha que giraba que las que giraba a la izquierda. Pero como Imola es un circuito en donde se gira mucho más a la izquierda, no sufría tanto en los tiempos de vuelta. Sí, se gira al revés de las manecillas del reloj, ¿no? El circuito de Imola. Pero sí, esa maniobra de llegar a la primera curva, la verdad, incluso se desprende uno de los end plates de la parte inferior del sí. alar, ¿no? Y parecía que se había dañado el Mercedes, pero pues como bien dice Tavo, parece que no le pasa nada. Pero qué acción esa, ¿no? Yo pensé, estuvieron a nada de tocarse, ¿no? O sea, con la pista, en las situaciones en las que estaba, la verdad es que a mí me parece que ahí demuestran Verstappen y Hamilton que están en otro nivel, ¿no? O sea, me parece que, digo, Checo le duró el gusto un segundo estar ahí. ¿Cuántos metros? Sí, los vio, o sea, cuando vio ya estaba detrás de Hamilton. Verstappen hace un arrancadón. Y de ahí, bueno, pues tiene la fortuna, a lo mejor quizás que viene luego rápidamente el safety car, se da tiempo como de controlar un poco la situación, de calmarse, y realmente pues sí, es como si hubiera iniciado la carrera pues desde la pole position, ¿no? O sea, como por esa gran maniobra de la arrancada, y de ahí controla la carrera pues de manera perfecta, ¿no? O sea, no pone, bueno, sí pone una rueda mal en el cuando sale el segundo safety car, que se sale un poco de la pista, algo similar a lo que le había sucedido a Checo anteriormente, pero bueno, recupera y sale, logra salir por delante aún de Leclerc y de Norris, que venían ahí atrasito, pero pues de ahí en fuera la verdad es que Verstappen no pone una rueda mal en toda la carrera y hace una extraordinaria carrera, al contrario de Checo Pérez, que en tres vueltas ya había cometido, pues te arranca mal, en el primer safety car se va antes antes del safety car lo pasa a Leclerc porque se sale un poco la pista, cuando sale el safety car se vuelve a salir y vaya error de novato que comete al rebasar dos autos en safety car, como pensando que quizá era la vuelta de formación o no sé qué le pasa. Bueno, pues ahí se vio, ahí le falló a Checo, feo, ¿no? O sea, ahí es donde ves, digo, un piloto más experimentado que Verstappen. Bueno, Verstappen no comete errores, y en este tipo de situaciones cometes errores dos o tres, pues te vas atrás y pierdes pues todas las oportunidades de pelear por ganar una carrera, ¿no? Igual, Rafa, a mí me parece que el monoplaza en sí, el monoplaza de Red Bull, es un monoplaza muy especial y que está hecho especialmente para el estilo de conducción de Verstappen. Gracias. Solo Verstappen puede manejarlo de esa manera, y que y Checo, en este caso, es el que todavía es recién la segunda carrera, le falta mucho tiempo. Adaptación. Son 5 o 6 carreras en las que necesita esa adaptación, pero lo que me parece, sí cometió errores, como lo puede cualquiera, pero sí. También necesita esa adaptación, va mejorando, le falta bastante. No, definitivo, o sea, a ver, no lo digo como juzgar a Checo, son errores, pues al final fueron errores y los cometió, si el auto está... Yo digo, evidentemente Verstappen conoce mucho mejor ese auto, ¿no? Pero digo, a lo que voy es como Checo inmediatamente, o sea, a las tres vueltas estaba fuera de toda opción de pelear por algo importante. O sea, se coló Leclerc
entre Hamilton y él, o sea, Checo nunca pudo pelearle a Hamilton absolutamente nada, ¿no? Yo entiendo que es un proceso y que de a poco pues, irá mejorando seguramente, pero pues fue triste en esta carrera ver cómo pues, había grandes expectativas, a lo mejor mala fortuna para él que llegó la lluvia, en seco pues quizá hubiéramos visto otra, él salía con, hubiera salido con las rojas, todos estamos con esa expectativa de ver qué hubiera podido pasar en la misma largada, ¿no? O sea, Hamilton salía con las amarillas, es una larga, larga recta hasta la primera curva, y bueno, todavía esa expectativa al final, bueno. ¿Cómo cambian en 24 horas, no? O sea, el sábado, pues todo era felicidad. Luz y sombra. Sí, del lado de Checo era celebración, ese segundo lugar fenomenal, ganado a pulso, porque nadie se lo regaló, y el domingo... Caray, parece que entraba, no sé, estaba en arena movediza, ¿no? Entre más se movía, más se hundía, ¿no? Porque fue difícil verlo, ¿no? Y o sea, y me imagino el sentimiento que ha de tener Checo después de esta carrera, ¿no? Pero mira, como dice Mati, ¿no? O sea, yo creo que hay que darle vuelta a la página, dejar esto en el pasado y enfocarse en la siguiente y lo que venga, ¿no? Pero sí, pues sí tuvo muchos problemas, desafortunadamente, ¿no? Porque era una, como dices, Rafa, una y luego otra y luego otra, y luego cuando pararon la carrera y dijeron, todos dijimos, bueno, pues va a acabar. Todavía hay oportunidad con esto. Todavía no había oportunidad. Con la bandera roja y, sí. Y otra vez se volvió a equivocar, ¿no? Entonces, es un poco frustrante. Tenía neumáticos. Tenía los mismos neumáticos que Norris y podría haber ido a pelearle a Hamilton. Al frente, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que finalmente, digo, las condiciones estaban difíciles para todos. Vimos errores de Hamilton, del mismo Verstappen, Checo, pero creo que tuvo mucho que ver los momentos de los errores. O sea, incluso Leclerc se sale en la vuelta de formación, ¿no? De formación, y Fernando Alonso en la de instalación, o sea, en la de instalación se salió, ¿no? Entonces, sí. Estaba muy, 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 bueno, y en la primera vuelta se da el primer percance de Latifi, ¿no? Ahora ya no estábamos acostumbrados a echarle la culpa a Mazepin, creo que aquí fue Latifi, él mismo reconoce al final de cuentas que fue culpa de él, ¿no? Preguntabas, Mati, si podía Mazepin hacer algo más, a mí me parece que no. Me parece que no, porque es el que invade totalmente el carril, ¿no? A ver, es claro que invade el carril. Lo que iba con esa pregunta es, viendo Mazepin que se. Y dado que Latifi ya tenía el auto por delante, podría haberle levantado, es solo una pregunta como para decirlo un poquito, porque me parece que Mazepin en esa intención de pelear, que está bien que pelee, en la lluvia, primera vuelta, me parece que es un poco arriesgado hacer, y encima pelear por la 17ª, 18ª posición, que tampoco es algo que cambiar, ¿entendés? Entonces es como que y más sabiendo que Latifi tiene mucho más ritmo que Mazepin en ese monoplazo. Sí, venía del error. Pero bueno, ya después las condiciones de carrera, Max empieza a poner ventajas sobre Hamilton, pero después es Hamilton el que empieza a encontrar mejor ritmo, se empieza a acercar y después vienen las paradas a los pits. Entra primero Max Verstappen, Julián, y después... Bueno, el equipo Mercedes trata de hacer el undercut, pero no le sale porque además la parada de Hamilton fue de 4.5 segundos. Me parece que ahí se equivoca evidentemente el equipo Mercedes, ¿no? Sí, creo que ahí tenían una buena oportunidad en las paradas de pits. Si hubiese sido una buena parada, creo que... No sé si la carrera hubiese tenido un resultado distinto, pero hubiésemos tenido pelea mucho antes. Creo que la estrategia es algo que los hace perder en ese momento, porque venía bien planeado el undercut como lo querían hacer, pero 4 segundos de... Nada,
condenaron la estrategia que podían llegar a plantear en adelantar en las paradas. Mira, y en base a esto, fíjate que al principio de la competencia, Max estuvo más rápido, girando ligeramente más rápido que Hamilton, y esto le permitió conseguir una ventaja de 5 segundos, pero como bien dices, a raíz de que fue avanzando la competencia, la carrera, Hamilton empezó a recortar y a recortar y a recortar hasta ponerse a 2 segundos de Verstappen, lo cual iba a ser un agarrón tremendo, ¿no? Parecía que lo iba a alcanzar. Y ahí fue cuando, bueno, empezaron las paradas de pits, ¿no? Y esto le permitió sacar ventaja a Verstappen, capitalizar eso después de la mala parada de Mercedes, ¿no? Ahora, a mí me parece que Mercedes se equivoca claramente no intentando entrar antes que Verstappen. Sí. Porque, a ver, lo que debería haber hecho Hamilton, sabiendo que estaba a 3 segundos y medio, en esa fase de la carrera es, entro, paro antes, y que Verstappen sea el que tiene que dar una vuelta a todo lo que da para y entrar a boxes para tratar de cubrirme a mí. Me parece que por primera vez Mercedes está en una lucha estratégica con otro equipo y se le empiezan a... Y ya hemos visto que cuando el equipo tiene presión sobre hacer las cosas como corresponden en el tiempo que corresponden, tienen muchos errores. Mira, y lo que pasó también es que muchos equipos estaban esperando precisamente a que se secara la pista, porque si recuerdas, todavía seguía mojada, uh-huh. Y todo el mundo estaba a la expectativa de que no sabían si iba a seguir lloviendo o si montaban otro juego de intermedios o se arriesgaban a ir por los de seco, ¿no? Y en el momento que vieron a Vettel, que fue de los primeros en cambiar con el Aston Martin, y empezaron a ver sus tiempos, inmediatamente Red Bull se avivó ahí y mandaron llamar a Verstappen, que es lo que dices, ¿no? O sea, Mercedes debió haberlo hecho antes, o no debió haber titubeado ahí. Hamilton venía más rápido en ese momento que Verstappen, pero lo debieron haber llamado una vuelta antes que Verstappen para hacerle el undercut precisamente, ¿no? Pero estaban difíciles las condiciones, o sea, se escuchaba... No se había secado todavía. Es que Verstappen se escuchaba, o sea, sí se está secando, pero todavía no es para... O sea, no sé si al final sería una estrategia, ¿no? Y me parece que sí, entra Vettel, como que todos se quedan un poco a la expectativa de decir, bueno, a ver qué va a pasar con él, ¿no? Y al poco tiempo, pues, sí sorprende un poco que sea Verstappen el primero en parar. Coincido con Mati, que a lo mejor se equivoca Mercedes, pero a lo mejor ya es más fácil decirlo ahora, porque en el momento había partes de la pista, o sea, estaba muy marcada la línea de la trayectoria seca, pero te salías tantito y te podía salir fácilmente. O sea, yo incluso pensé que Verstappen tardaría un poco más en parar, y sorprende que sea el primero. Es que la cosa era que los intermedios de Verstappen estaban muertos y los de Hamilton estaban todavía mejor, ¿no? Tenían mucho agarre todavía, pero los de Verstappen estaban ya cocinados. Sí. ¿Y sabes cuándo para Verstappen? Porque hasta que cuando Vettel pone los neumáticos medios, tarda Vettel en acomodarse, en llegar a la temperatura y en empezar a poder poner buenos tiempos, unas 3-4 vueltas. Y justo en la vuelta que para Verstappen es en donde Vettel hace la vuelta rápida. Y ahí es en donde termina poniendo los neumáticos. Y es en donde cuando entran todos. A Mercedes. Y de ahí vienen las paradas de la mayoría de los equipos, ¿no? Sí, son de esas condiciones que normalmente tratas de esperar a ver qué es lo que hace el otro, ¿no? Para si se equivoca, si le resulta. De ahí que tomar la decisión primero, y sobre todo cuando estás adelante, pues es más complicado. Y es que la pista estaba, yo creo que en las condiciones más complicadas que pueden haber, porque si está toda mojada,
y traes neumáticos de lluvia, no importa que te salgas de la línea, pero aquí se empieza a secar la línea del trazado ideal, pero te movías un centímetro, que finalmente es lo que le pasa a Checo Pérez en su error, lo que le pasa, me parece, a George Russell en el accidente, y lo que le pasa a Hamilton, porque Hamilton en su intento de ir a adelantar, si no me equivoco, ahí a uno de los rezagados, es muy claro cómo se sale de lo seco hacia lo mojado y se va en la frenada, ¿no? Y ahí es donde viene y donde parecía que cambiaba toda la carrera, parecía que la suerte de Hamilton estaba sentenciada, porque se va hasta la barrera de contención, rompe el alerón, no podía doblar porque el giro del radio no le daba para salir de frente, tiene que echar reversa, y muchos cuestionaban si era prohibido. En realidad lo que dice el reglamento es que lo que tienes que hacer cuando ocupa reversa es regresar con precaución, ¿no? Lo cual es muy ambiguo con las reglas actuales de la Fórmula 1, ¿no? Pero inmediatamente viene el accidente que le regresa la suerte y le regresa la vida, hablando en términos deportivos. Salva la vida, Rafa, Ale, qué bárbaro, sí. Qué suerte tiene Hamilton, ¿no? Es su carrera estaba arruinada porque él hubiera perdió una vuelta por quedarse ahí atorado, en lo que tardó de sacar el coche de la arena, y hubiera perdido otra vuelta con la parada en pits y el cambio de alerón, o sea, hubiera perdido dos vueltas, pero este accidente, como mencionas, el accidente de Bottas con Russell, pues le devuelve la vida, y bueno, ya lo demás ya lo vimos, ¿no? Capitalizó con ese accidente, volvió a la vida y se fue a pelear, o sea, ganó siete posiciones, que es increíble, ¿no? Sí, la verdad es que capitalizó Hamilton, digo, porque obviamente tiene suerte, pero después lo que hace demuestra las manos de campeón que tiene, porque Bottas estuvo ahí atrás y no pudo avanzar ni una sola posición, ¿no? Un error de Hamilton muy similar al de Vettel en Alemania, ¿no? En aquella carrera de 2018 en Hockenheim, cuando venía ganando, y esa salida, pues que parece que fue el error de los errores que empezó a tener Sebastian Vettel muy graves. Se me figuró muchísimo esta maniobra, y por un momento pensé que el Mercedes se quedaría ahí atascado, ¿no? Saldría, pero pues sí, la suerte de Hamilton, coincido totalmente con ustedes, increíble, ¿no? O sea, digo, de no haber no había manera de que regresara. Estaba siquiera, digo, no sé si a los puntos, pero, o sea, el podio era inalcanzable completamente, ¿no? Después de ese gravísimo error, bueno, o pequeño grave error que cometió Lewis Hamilton. Y después del accidente de Hamilton, en el que, bueno, pues decíamos que corría con suerte, pues llega obviamente el percance más comentado de la carrera, que lo hace muy dramático, la velocidad en la que llegan a esa parte del circuito, la forma en la que también se destroza esta pieza de unicel con el que se marcan los metros de la frenada, creo que lo hace más espectacular, pero realmente creo que es una, bueno, por principio de cuentas, qué bueno que los pilotos están bien, pero creo que Russell, obviamente, después del incidente, cómo se ve, le reclama a Bottas, él, bueno, pues argumentaba al final de la carrera que le cierra el espacio, que hace un movimiento sobre frenada, que a lo mejor es mínimo, pero que a 300 kilómetros por hora, por supuesto que se magnifica. Después, bueno, pues vinieron aparentemente el regaño en Mercedes, y no sé qué tan convencido esté George Russell. Lo cierto es que hoy salió para disculparse, dice que le va a hablar ya le habló a Bottas por teléfono. ¿Fue una disculpa sincera, reconocimiento sincero o jalón de orejas? ¿Cómo lo ven? Puño de hierro se llama. Puño de hierro. Eso. Es el futuro de George Russell, ¿no? Es que, a ver, un poco lo decía Wolf con respecto al golpe que tuvo con Bottas, y decía que un piloto en desarrollo, y sobre todo un piloto como Russell, tiene que tener una vista global. No sé, ¿y qué significa tener una vista global? Significa que
si vos tenés adelante un Mercedes y vos querés estar en ese Mercedes, lo menos que te, lo que no tenés que hacer es chocar al Mercedes. Sí, así sí, creo que el pensamiento de Russell fue al revés. Yo quiero estar en ese Mercedes, entonces voy a demostrar que lo puedo pasar con un Williams. Claro, pero lo que hizo en ese ímpetu de querer pasar, lo que logró es arruinarse la carrera a él, arruinarle la carrera a Bottas, arruinarle la carrera a Mercedes, arruinarle la carrera a Williams, que podría haber terminado en los puntos. Puntos importantísimos perdió William por Russell. Sí, le ganó la emoción, ¿no? O sea, ¿sí? Se sintió en los puntos y dijo, ahora quiero ser noveno y pasando a un Mercedes, ¿no? O sea, como dice Julián. Pero a mí al final es un claro error de Russell, ¿no? O sea, sí, a lo mejor hace Bottas un movimiento, pero hay suficiente espacio aún para dos autos. Y además... Se acerca la curva, o sea, es evidentemente que Bottas tiene que buscar su mejor línea para entrar a la curva. O sea, a mí se me figura que se sorprende Russell, se espanta, y no sé si alcanza a pisar la línea blanca, que es donde pierde completamente la adherencia y se le va encima, ¿no? Y lo peor de todo es que en ese momento estás obviamente caliente con la adrenalina, pues al mil, ¿no? O sea, después de un impacto a esas velocidades, simplemente es algo que nosotros no tenemos idea de lo que es, ¿no? Pero aún así se baja. Yo pensé que iba como a disculparse con Bottas, pero al parecer va y todavía le reclama adentro. Tan es así que vemos esa acción de Bottas que le enseña el dedo de en medio, y todavía Russell pues como que le pega ahí un golpecito en el casco, o sea, muy mal Russell, o sea, hizo todo mal, ¿no? O sea, y ojalá, a mí me parece quizá muy pronto para decir que le puede costar el asiento en Mercedes, pero bueno, o sea, al final sí puede ser una acción que a lo mejor que retrasara su llegada, por lo menos, no lo sé, es quizá muy prematuro decirlo, pero bueno, son los comentarios de Toto Wolff, seguramente no le gustaron nada, ¿no? Que como comentó, que de seguir haciendo esas maniobras está más cerca de la Copa Clio que del segundo asiento de Mercedes, ¿no? O sea, Toto Wolff pues tampoco se tienta el corazón y pues... le dijo tal cual las cosas a Russell, ¿no? De ahí, muchacho, quieres llegar a Mercedes, tienes que ser mucho más inteligente. Pero en favor de Russell hay que decir que esos son los pilotos de carreras, ¿no? O sea, tú ves un espacio, entiendo con la cabeza fría lo que dice, ¿no? Sí, es cierto, es un Mercedes, puede ser tu próximo coche, pero en carrera, y tú ves un espacio y te lanzas por él. Y ahí también la pista es como engañosa porque se ensancha, o sea, viene un poco, o se angosta, más bien dicho, ¿no? Porque es ancha en la parte de la recta y conforme se llega a la frenada se va haciendo más angosta, ¿no? La pista, y creo que eso de alguna forma engaña un poquito a George Russell, ¿no? Podría haber, yo creo que lo que pecó es de querer adelantar una situación que podría haberla tenido vueltas más tarde, ya con esa parte de la pista mucho más seca. Porque, ¿qué pasaron? 10 o 15 vueltas y Hamilton después hizo una maniobra muy parecida sobre Norris y no le pasó nada. Así es. Sí, no, y yo creo que se equivoca dos veces, ¿no? Russell, uno... con el volantazo, ¿no? Sí, de acuerdo, que estoy de acuerdo que se cierra ligeramente, como dices, Bottas para tomar la línea ideal, porque él viene enfrente en todo momento, pero aparte Bottas creo que siempre le deja espacio, nunca lo orilla o lo saca de la pista. Creo que al salirse del draft, Russell creo que pues se fue de más. Y es ahí cuando pone el neumático trasero derecho sobre el pasto o la línea blanca, ¿no? Que sabemos que cuando pisas estas líneas blancas en mojado, en lluvia, en un área donde no,
no circulas, no hay goma, no, los coches no dejan goma, pues se vuelve como un resbaladizo, como un espejo. Entonces ahí pierde la adherencia el coche y pues bueno, no les queda otra más que perder el control del coche y catapultarse contra Bottas y los dos pues ahí terminaron fuera, ¿no? Y creo que sí se equivoca también en irle a reclamar porque el impacto en donde chocaron es la sección más rápida del circuito, ¿no? Que llegan cerca de los 300 kilómetros por hora y el impacto fue muy violento, ¿no? Y creo que cuando llega a pegarle de manotazos en el casco a Bottas, pues Bottas creo que está en shock todavía por el accidente, ¿no? Y en lugar de ver si estaba bien o no, pues este va a reclamarle y a pegarle ahí en el casco, ¿no? Pero se escuchaba en el onboard la respiración de Bottas y se ve que estaba bastante pues asustado o agitado, ¿no? Por el golpe, ¿no? Una vez ya bajándose del coche, lo vimos todavía de rodillas ahí cerca de una de las rejas del circuito, ¿no? Entonces creo que se equivocó, ¿no? Se aceleró mucho y creo que las dos veces se equivoca, ¿no? En la maniobra y en irle a reclamar a Bottas. Habría que enseñarle a Russell esa maniobra famosísima entre Senna y Mansell en Barcelona ya en el 92, ¿no? De ese tramo de recta, cómo llegan al final, pero a 5 centímetros de diferencia, ¿no? De separación, ¿no? Aquí todavía hay un espacio bastante considerable, o sea, ni siquiera van tan cerca. Pero la diferencia aquí es que Russell venía más rápido que Bottas y en aquella ocasión Senna y Mansell van prácticamente iguales en recta y esta es media curva, o sea, es como y aparte y en mojado aparte, ¿no? Es que esa parte donde pasan, esa es la primera curva del circuito, no son las S's de Tamburello, sino es literalmente después de los pits. Esa es la primera curva, es un como cambio de dirección, que es donde pues va la línea ideal y es donde Bottas se sigue de frente para llegar bien colocado para las heces de la Tamburello, ¿no? Pero en esa imagen de Senna, aún recuerdo cómo se ve que Senna como que le intenta intimidar a Mansell. Mansell no se mueve un ápice, ¿no? Sí, incluso Mansell después lo comentaba en entrevista, de decir, no le vuelvo a ceder nada, ni un centímetro a Ayrton Senna, ¿no? Pero bueno, y después vino la arrancada, Julián, que pensábamos que podía ser en parrilla detenida, pero bueno, finalmente se determina que es en el rolling start o la arrancada lanzada, ¿no? Que me parece que le quita un poquito de chiste al reinicio, ¿no? Realmente desconozco ahí por qué se arrancó de esta forma y no en parrilla, porque, por ejemplo, en Monza, pues entiendo que esa decisión de Michael Masi, ¿no? Porque el año pasado, cuando Leclerc choca en Monza, se arranca en parrilla nuevamente, ¿no? Entiendo que a lo mejor las condiciones son las que decidieron arrancar en salida lanzada, ¿no? Sí, yo lo que creo, lo que pensaba mientras las miraba, yo también pensé que iba a ser en parrilla, pero la verdad no me puse a buscar o a leer a ver por qué fue, pero creo que fue una cuestión de que la línea seca no estaba sobre toda la parrilla, entonces iba a haber autos que iban a tener que salir con pista mojada y otro con pista seca, e iba a ser una desventaja bastante, bastante importante. Creo, ese es mi punto de vista de por qué fue partida atrás del safety car, pero la trazada va todo por la parte derecha y en la parte izquierda, que estaba todo mojado, la parte izquierda es donde sale el primero, el tercero, el quinto. Qué entonces verdad. Como que quedan en desventaja con los que con la tracción que podrían generar en lo seco. Y ahí es donde Ferrari se mete, ¿no?, a la pelea, porque Sainz, que le había costado trabajo, se salió también varias veces de la pista, pero se encuentra ya después atrás de Charles Leclerc en el tercer lugar. Hamilton se había ido hacia atrás y creo que Ferrari parecía como el ganón, ¿no?, como el equipo que podía rescatar, pero después no pudieron con el ritmo de Lando Norris y Hamilton, que finalmente, bueno, pues fue el que termina por arrebatarles el podio, ¿no? Digo, más allá después de que Norris fue el tercer lugar.
pero le falta un poquito ese ritmo de carrera, esa velocidad a Ferrari, aunque por supuesto mucho mejor que el año pasado. Y mira, sí, creo que McLaren se aviva, ¿no? Y dadas las circunstancias, se montan el suave en el coche de Lando y Ferrari monta el amarillo, ¿no? Porque todavía quedaban cerca de 30 vueltas, ¿no? Cuando se vuelve a reiniciar la carrera. Y a mí me parecía un poco arriesgado lo de McLaren, pero al final, pues, les pagó bien. No había desgaste por las condiciones frías en la pista, que estaba todavía húmeda. No iban a tener el mismo desgaste. El problema iba a ser poderlo meter en la ventana de rendimiento, lo cual, pues, me pareció que el McLaren no tiene ese problema, porque Lando pasó al Ferrari de Leclerc volando, ¿no? Inmediatamente se dio el banderazo de verde, lo pasó luego, ¿no? Cabe mencionar que Leclerc perdió el sonido de su pit. Él podía hablar, lo podían escuchar, pero él no escuchaba nada de las indicaciones que le daban del pit. Entonces, muchas veces les avisan que ya es bandera verde, que puede acelerar, ¿ok? Y en este caso parece ser que se durmió un poco, y ahí es donde capitaliza muy bien Lando, ¿no? Pero Lando venía muy, pero muy fuerte hacia el final de la carrera, y ya ha mejorado muchísimo ese McLaren, mejora carrera tras carrera, y también Lando ha madurado tremendo, ¿no? Ha madurado muchísimo. Del año pasado a este año se le ve... Es un piloto mucho más completo y mucho más difícil de alcanzar y de rebasar, ¿no? Es que la idea atrás de ese cambio de neumático y de poner los suaves y no poner los medios, que era lo que pensó la mayoría, pongo los medios, llegamos al final y se terminó, estaba en pasar a Leclerc lo más rápido posible y que en la última parte de la carrera fuera Leclerc el que tuviera que desgastar los neumáticos para tratar de pasar a Lando. Sí, en esta pista que es tan difícil de pasar, tenés que desgastar los neumáticos para ir para adelante. Y el problema también que tiene Leclerc es que si le hubieran montado los rojos, Leclerc te puedo asegurar que no llega al final de la carrera con los rojos. Por su tipo de manejo, siempre es de los pilotos que para antes, porque ya se los acabó. Entonces tenían ese problema de que Ferrari no iba a montar los rojos con Leclerc porque no iba a llegar al final de la carrera, ¿no? Iba a perder posiciones hacia el final, ¿no? Es el gran defecto que tiene le está costando la gestión de los neumáticos. Sí, lo que más se le dificulta a él como piloto. Y al final de la carrera vos notabas, sobre todo en los tiempos de vuelta, si vos te pones a mirar, Sainz está más rápido. Mucho más rápido que Leclerc en el final de la carrera. Sí, si lo hubieran dejado, lo hubiera pasado, pero sí, obviamente no iba a pasar eso, ¿no? Oye, y un punto importante, la decisión de McLaren, ¿no? De tomar esas órdenes de equipo cuando Norris venía bien detrás de Richardo, era evidentemente más rápido, y al final pues rinde frutos esa orden de equipo, ¿no? Que muchas veces a los aficionados no nos gusta o es muy criticada. Bueno, pues aquí claramente se ve cómo les rindió frutos, porque de haber esperado más, quizá Norris no hubiera podido alcanzar a lo mejor ese podium, ¿no? Pero así que bien, bien McLaren, evidentemente han venido recuperando el nivel y están cerca de poder dar ahí una sorpresa, que el día que falle Mercedes o Red Bull, McLaren puede llegar a ganar alguna carrera, me atrevería a decirlo, quizá en esta temporada. Y Ferrari bien, o sea, Carlos Sainz había tenido una mala calificación, pero en realidad Carlos le ha sentado muy bien en Ferrari, ¿no? O sea, Carlos Sainz
en las prácticas normalmente ha sido más rápido que Leclerc, lo hemos visto por delante, o por lo menos muy, muy parejo. Me parece que es de los que mejor, de los pilotos nuevos que cambiaron de escudería, que mejor se ha adaptado al auto. La calificación tampoco le fue bien, al parecer salió ahí con un poco de tráfico, se queda en la Q2, y en la carrera empezó mal, se salió 3 veces, pero bueno, tuvo la capacidad de enfriar la cabeza, de enfocarse, y al final pues termina en un 5º puesto, pues para Ferrari importante, también demuestra pues que está muchísimo mejor que el año pasado. Sí, hubo 3 pilotos que aprovecharon muy bien esa bandera roja, que fueron Hamilton, Lando Norris y Carlos Sainz, porque Carlos Sainz hasta ese momento venía por todos lados saliéndose, no estaba teniendo una buena carrera, y después de eso, hacia el final de la competencia, pues venía mucho más rápido que el Ferrari de Leclerc, ¿no? Lando Norris, a Gasly, ¿no? Sí. Oh, y bueno, y pilotos que no, pues no les fue bien, después de la bandera roja, que fueron para atrás, pues uno de ellos fue Gasly, y Checo, y por ahí hay otro que se me escapa en este momento, pero sí, desafortunadamente, pues unos sí aprovecharon, y otros no tuvieron la misma suerte, ¿no? Tsunoda, que también se trompea, ¿no? Se antoja ver a Alfa Tauri en condiciones, ¿sí? Porque andan muy rápido. En vuelta rápida han estado muy competitivos, pero por alguna u otra circunstancia, bueno, Gasly tuvo mala suerte en el primer Gran Premio. En esta ocasión creo que tiene una gran remontada. Después, bueno, pues la penalización a Stroll le da el 7º lugar, Tsunoda se trompea hacia el final, pero creo que hay que ver a Alfa Tauri. Y también, bueno, para pasar rápidamente a otros equipos, bueno, lo de Alpine. Creo que a pesar de que rescatan el 9º y el 10º con Alonso, creo que ha pasado un poco desapercibido el regreso de Alonso en relación a lo que se espera, ¿no? Sobre todo por cómo terminó Renault el año pasado, ¿no? Este Alpine, que obviamente no es el mismo auto, pero se han ido un poco para atrás, y Aston Martin, siendo la herencia de Racing Point, pues también la han pasado muy mal, ¿no? A ver, el mismo auto. En realidad sí es el mismo auto, porque solo pudieron modificar 2 cosas de este auto. Entonces, no es tan diferente el monoplaza al del año pasado. Pero cada vez que Renault, Alpine, o Lotus, o como quieran llamarlo, cambia, es como que si da un paso para atrás. Y es lamentable porque teniendo a un piloto como Fernando Alonso, a un piloto que es bastante rápido como Ocon, y una empresa automotriz tan importante como Renault no puede hacer un monoplaza como corresponde, es llamativo y difícil de aceptar de los franceses, la verdad. Porque es un equipo con mucho presupuesto además, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, mira, para mí el error fundamental de Alpine es la parte de atrás, la cubierta del motor. Esta cubierta del motor abombada que han hecho para este año, ese es el problema, porque como dices, Mati, es el mismo chasis del año pasado. El problema es esa parte de esa cubierta del motor que está boluda y eso seguramente tiene algún problema aerodinámico, y por eso están tan lejos de donde estaban el año pasado. El año pasado estaban compitiendo con Racing Point, estaban compitiendo con McLaren, con Ferrari, con Alfa Tauri. Este año están atrás de ellos, ¿eh? O sea, bueno, no de Aston Martin, pero están detrás de McLaren y de Ferrari, claramente, y de Alfa Tauri también. Entonces, para mí que es un error de aerodinámica, creo que la apuesta por atrás de Aston Martin lo han hecho mal. Y sí, por atrás de Aston Martin en puntos sí están por detrás, Tavo. O sea, sí. Y sí, Aston Martin con los problemas que tiene. Ahora, a ver, de Aston Martin hay que decir, o sea, Lance Stroll ha comenzado mejor este año que el año anterior.
O sea, eso, o sea, todo el mundo piensa que Aston Martin está mal. O sea, Vettel es el que no se termina por encontrar en el auto. También es ese proceso, pero simplemente no sé, o sea, no veo a Sebastian Vettel en... Pues no estaba tan mal ayer, pero si recordarás, se estaban quemando los coches en la vuelta de instalación. Bueno, es verdad. O sea, es verdad que no es el mismo equipo que fue el año pasado. O sea, han enfrentado muchísimo más problemas. O sea, mucho más problemas. Pero al final, Lance Stroll ha sumado en las dos primeras competencias. El año pasado, Lance Stroll empezó sumando hasta la segunda competencia. Ahora a Vettel le hacen una jugarreta, la penalización que le hacen. Y no venía tan mal. No, pero además lo penalizan justo en cuanto está saliendo de los pits, aparece el letrero del stop and go. Y eso le arruinó la carrera. Iban a una parada, era una carrera que iba a una parada, hubiera tenido que volverse a detener. O sea, eso sí fue increíble, ¿no? O sea, porque además. Esto sucedió hasta la vuelta, pues, más allá de la vuelta 25. O sea, tardaron 25 minutos la FIA en anunciar esa sanción para Vettel. Ahí me parece que sí le terminan afectando. Al final no sé si hubiera podido aparecer en los puntos, pero no veo fino a Vettel. O sea, no lo veo cómodo, no se le ve. O sea, veo al mismo Vettel que en Ferrari del año pasado. No se le siente cómodo. Y eso también deja ver, bueno, qué tan mal está en realidad Aston Martin con respecto al año pasado. Porque si te fijas en Stroll, está mejor. Pero también, no sé, a lo mejor se están extrañando a Checo Pérez. Es el mismo proceso. O sea, yo te entiendo, Mati, lo que comentas de hay que adaptarse a un nuevo auto. Pero al final ha quedado de 13 para atrás o 15 para atrás. O sea, no aparece. Pero la diferencia con Checo es que no tuvo, que Vettel tuvo cientos de problemas de fiabilidad que Checo no tuvo. Y que Checo pudo rodar un montón de tiempo más que Vettel no pudo. Entonces, Vettel está sufriendo en estas carreras todo lo que no pudo hacer en la pretemporada. Entonces, pero a ver, Mati, también ya son cinco. Espera. Y si vos a eso le sumás los problemas de fiabilidad, ¿cómo haces vos para tener la confianza en el monoplaza cuando primero es la segunda carrera que haces y todavía obviamente no le tenés confianza porque no sabés qué es lo que puede hacer, porque rodaste muy poco y encima tenés problemas de fiabilidad con los frenos y con la desincronización de la caja? ¿Cómo un piloto se puede adaptar a un monoplaza que tiene problemas? Puedo entender esa parte, o sea, pero no veo nada, o sea, no veo nada de avance. Sí, mejoró de la Q3 ahora a la Q2, pero no veo a ese Vettel cuatro veces campeón del mundo, no veo a ese piloto con esa hambre, o sea... Algo le ha pasado a Sebastián Vettel, ha perdido la confianza, no tiene el mismo hambre que tuvo hace algunos años. Es que, no, sí, que aparte de los argumentos con los que lo lleva Aston Martin, obviamente más allá del tema mercadológico y de lo que representa un cuatro veces campeón mundial para la marca, los argumentos deportivos siempre fueron, nos tiene que compartir toda la información que trae un cuatro veces campeón mundial. Que obviamente ha tenido muchas complicaciones, pero parecería como si él mismo no tuviera la exigencia, no sé, o sea, a mí también me da esa impresión de que Vettel con cuatro títulos mundiales a lo mejor no tiene nada más que demostrarle a nadie, y no sé si no se autoexige, no sé, es difícil saberlo, pero pues sin duda ha sido una de las decepciones de la temporada. Yo no creo que es culpa de Vettel, ¿no? O sea, yo creo que él está sufriendo porque, número uno, en el cambio de regulación para este año, ¿quiénes sufrieron más? Los equipos con el bajo rake. Y el Aston Martin es copia de un Mercedes, pero obviamente Aston Martin no es Mercedes, no tienen los recursos ni el conocimiento del chasis.
ahora están desarrollando ellos el chasis de Mercedes y ya se dieron cuenta que no es lo mismo comprar el coche salido de la fábrica de Mercedes a tener que desarrollarlo ellos. Y con este cambio de regulación en el fondo plano, pues están teniendo cualquier cantidad de problemas en la parte trasera, que es lo mismo que tenía los problemas Ferrari el año pasado cuando estaba Vettel. Entonces, qué mala suerte para Vettel, ¿no? Que se cambia de escudería y tienen el problema de la parte trasera que es un némesis. O sea, eso está más que claro. Pero aparte, el mismo Otmar Szafnauer mencionaba que quería montar una protesta ante la FIA, donde quería que se revirtieran las reglas del año pasado con referencia al fondo plano, porque les están afectando muchísimo. Entonces, difícil la tienen, ¿no? Pero yo creo que Vettel va a mejorar, irá mejorando poco a poco, y yo creo que en un par de carreras lo vamos a ver mucho mejor de lo que lo estamos viendo en este momento, ¿no? Creo que lo que le falta en este momento es kilometraje nada más, y adaptarse bien y conocer bien ese coche, y creo que en cuanto tenga ese kilometraje de soporte, creo que empezará a hacerlo mucho mejor que Stroll, pero sí, de pronto, de momento, pues no, los resultados no se están dando, y parece, y sí, se ve que no está del todo contento, pero creo que ya llegarán los resultados un poco más adelante. Para irnos un poquito más para atrás, para ir cerrando con los equipos, pues está Alfa Romeo, no. Y el equipo Haas, ¿no? Que, bueno, finalmente también se van sin puntos, ¿no? En la competencia. Y de Nikita Mazepin, tan criticado que obviamente después de que no había durado más que una curva en la primera carrera, ahora en la primera tanda de entrenamientos libres se trompeó, al final también se trompeó, pero pudo terminar la carrera, o sea que dentro de todas las condiciones tan difíciles, y bueno, lejos incluso de Schumacher, pero para él creo que era importante el sacudirse un poco esa presión y tener vueltas, ¿no? Y tener esa dosis de aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que sí, que el equipo, no solo el equipo, sino también los pilotos están con este pensamiento que se planteó desde un principio cuando dijeron que iban a poner a dos pilotos principiantes, que iba a ser como, bueno, nuestro objetivo este año va a ser terminar las carreras, no tenemos otra aspiración más. O sea, todo está puesto en 2022 para adelante, y creo que ese es el pensamiento que tiene el equipo, y un poco los pilotos creo que también se tienen que adecuar a este pensamiento. Más que nada, Mazepin es el que más accidentes tuvo hasta ahora, de los dos pilotos de Haas, pero creo que le pasa mucho eso, por querer hacer más de lo que puede llegar a ser en la primera y la segunda carrera de subido a un coche de Fórmula 1. Creo que se apura a querer hacer cosas que solamente tener que sumar kilómetros e ir aprendiendo de a poco cómo funciona el auto, cómo funciona en la pista, cómo funciona en mojado. Tendría que ir más progresivamente y no ya. Es como que acelera mucho, no solo el auto, sino su desarrollo, y vemos que tiene estos errores. Y creo que también le pasó un poco a Schumacher en esta carrera, que se escuchaba desde el pitwall cómo lo iban calmando y le iban diciendo como, tranquilo, vamos despacio. Creo que esos son los errores que están teniendo ahora los pilotos de Haas. Querer hacer más de lo que pueden llegar a hacer en este año. No solo porque ellos son principiantes, sino porque el equipo tiene esa idea de que este año es solamente para correr. Hay un audio en una de las pruebas libres, en la segunda, si no me equivoco, en donde le dan alguna indicación a Mazepin, y él contesta hasta de mala forma, ¿no? Dice, eso lo platicamos después, ¿no? Como muy mandón, ¿no? Sabiendo que trae ahí un respaldo económico fuerte, pero bueno, dentro de lo deportivo, por él, bueno, qué bueno que pudo terminar la competencia, ¿no? Pero mira, yo creo que hay que darles tiempo a todos estos novatos, ¿no? A que realmente, pues, aprendan y antes de elaborar un juicio y decir, bueno, choca y se estrella en todas las carreras, creo que hay que tenerles un poco de paciencia, ¿no? La carrera anterior, todo el mundo elogiaba a Tsunoda, ¿no? Una buena calificación, y en la carrera tuvo una muy buena carrera,
Pero este fin de semana no le fue bien. En las prácticas libres chocó y ayer pues cometió varios errores y no se pudo, no pudo terminar en los puntos, ¿no? Yo creo que terminar con el Haas para Schumacher y para Mazepin, pues creo que es un logro, ¿no? Es un logro interesante, es un logro importante, porque este circuito no te perdonaba nada, ¿no? Bueno, Schumacher chocó después del accidente de Latifi, él también chocó y dañó su coche, pero le pudieron cambiar el alerón delantero y continuó y pudo terminar la carrera, ¿no? Entonces, hay que tener, y más con este Haas, ¿no? Que es el mismo coche del año pasado, básicamente, porque este sí no le cambiaron nada. Nada más el color y ya, pero es el mismo coche del año pasado. La bandera rusa. Trae una suspensión nueva porque es cliente de Ferrari, Ferrari la cambió, pero de ahí en fuera, Haas no se gastó un centavo en modificar o tratar de mejorar el coche. Entonces, es un coche difícil que ya el año pasado lo vimos con Magnussen y con Grosjean, y ahora pues estos dos novatos pues sí están un poco perdidos, ¿no? Entonces tendrán que ganar experiencia poco a poco y hay que darles su debido tiempo, ¿no? Para elaborar un juicio de si son buenos o si son malos, ¿no? Oigan, estamos ya prácticamente cerrando. Quisiera preguntarles, después de dos carreras que hemos visto, ¿podemos ilusionarnos con esta lucha entre Mercedes, Red Bull, Hamilton, Verstappen, para que se alargue con esta competitividad, con esta situación tan cerrada que está? ¿Nos ilusionamos con eso? ¿O habrá alguno que despunte? ¿Cómo lo ven? Para ir cerrando, Rafa. Pues me parece que sí vamos a ver una pelea, pues por lo menos mucho más interesante que el año pasado. O sea, yo no sé si en algún momento Mercedes va a despuntar y va a empezar a hacer una diferencia más notoria. O sea, la verdad es que creo que Red Bull sí ha logrado dar ese pasito adelante y ha demostrado estar pues a una vuelta pues más rápido, me parece. Hoy lo decía Marco, que es evidente que ellos tienen por lo menos a una vuelta el auto más veloz, ¿no? Y bueno, ya por lo menos pelearle en esas calificaciones, ganarle, salir adelante de Mercedes, pues de entrada pues hará mucho más interesantes las competencias. Y bueno, ya lo vimos en estas dos, me parece que muy, muy, muy parejos. O sea, vimos un poco en la primera carrera Verstappen alcanzando a Hamilton en las últimas vueltas, y bueno, luego vino esa acción de la polémica, ¿no? Donde, bueno, Verstappen no pudo vencer a Hamilton, y ahora pues al revés. O sea, cuando Hamilton se venía acercando peligrosamente a Verstappen, que pues quizás sí lo hubiera podido pasar, se le llegó a poner pues, creo que a menos de 2 segundos, y viene el error de Hamilton. Entonces han sido competencias pues un poco similares, cambiando el orden de las primeras posiciones, pero yo espero que esta pelea dure pues hasta el final de la temporada, ¿no? Julián, ¿cómo ves la situación? Sí, yo espero lo mismo. Creo que este año la diferencia entre Mercedes y Red Bull es mucho menor a la del año pasado. Creo que, no solo creo, sino que también espero que las diferencias que veíamos el año pasado de Hamilton para con el resto, con Verstappen y Bottas, creo que este año va a ser mucho menor y que Verstappen va a estar ahí. Me ilusiono con que le puede llegar a pelear el campeonato, pero van a estar más cerca. No sé si va a llegar a sacarle el campeonato a Hamilton, pero que le va a pelear bastantes carreras, seguro. Tavo, ¿cómo ves? Y aquí van a jugar también un papel Bottas y Checo, ¿no? Porque ahora se fueron los dos en blanco. Creo que ahí también en la pelea de constructores va a jugar un papel clave, ¿no? Sí, creo que sus directores de equipo les van a jalar las orejas, ¿no? Por la mala actuación, ¿no? Y ayer Hamilton extrañó, yo creo, un poco a Bottas, y Checo, pues bueno, todos queríamos que fuera adelante, ¿no? Atacar, y pues bueno, ya vimos lo que pasó. Pero sí, acá lo que es bien interesante también es, ¿cuándo van a parar el desarrollo?
de estos monoplazas, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, bueno, que para España vamos a cambiar, vamos a dejar de desarrollar estos coches y concentrarnos en el año que entra. Yo no creo eso, ¿eh? Yo mientras siga vivo el campeonato, van a seguir desarrollando y van a seguir tratando de vencer al otro equipo. Entonces, obviamente no nos van a decir, nos van a declarar y van a decir, no, bueno, vamos a, ya dejamos de desarrollar este coche y estamos concentrados para el año que entra, pero eso no va a ser cierto. Van a seguir desarrollando y tratar de vencer al otro equipo. Y lo mismo pasa con Ferrari y con McLaren. Esa pelea se va a alargar todo el año. Estos dos equipos quieren ese tercer lugar en el campeonato de constructores y va a durar todo el año esa pelea. Esa va a estar muy buena también. Ferrari y McLaren va a estar muy pareja. Como en los viejos tiempos. Mati, ¿cómo ves la continuidad del campeonato? A ver, yo creo que para cerrar un poco, resumiendo lo que todos dijeron, creo que tenemos campeonato, que tenemos una pelea linda que va a ser la de Mercedes con Red Bull, Hamilton, Verstappen, y que tenemos una pelea hermosa que vamos a tener Tavo y yo, McLaren y Ferrari. Enemigos íntimos. Así es, así es. Pues a todos los amigos de Graining que nos han escuchado, bueno, agradecerles, invitarlos a que nos sigan en todas las plataformas en Argentina. Mati, Julián, gracias, gusto de saludarlos. Buenas noches también para ustedes. Tavo y Houston, gracias, un abrazo. Buenas noches, saludos a todos y Forza Ferrari. Échale, Mati, para que no digas que... Y que viva McLaren. Oh, my God. Ese la tenía preparado. Gracias, Rafa, allá en Veracruz. Un gusto, como siempre. Saludos a todos. A ustedes, amigos de Graining, gracias por acompañarnos. Os esperamos en 15 días con el Gran Premio de Portugal y lo que deje, por supuesto, la tercera fecha del Campeonato Mundial. Gracias, nos vemos. Get in there, Lewis. That one's for Nicky, mate. That one is for Nicky.